Muy buenos días, estimadísima señorita y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un gusto trabajar con ustedes, aún sabiendo de que es un grupo humano de hombres y mujeres que conozco perfectamente y que realmente son muy aprovechados. Así que para mí es un verdadero privilegio y un gusto poder trabajar entonces en la actividad académica del día de hoy. Me voy a permitir entonces pasar lista para ver si inmediatamente entonces empezamos con las actividades que están planificadas para la mañana de hoy. Bien, señoritas y señores, Aguirre Viviana. Viviana. ¿La vi por ahí a Viviana? Viviana, ¿sí estuvo? Inge, aquí presente. Hola, Vivianita, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Alvarado Presente, Yajaira. ingeniero. ¿Cómo está, Yajaira? Buenos días, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula, bienvenida. Bravo Luis. Bravo Luis. Presente, ingeniero. Buen Bueno, día. Luis, buenos días, bienvenido. Camacho Jordi. Presente, ingeniero. Hola, mi estimado Jordi, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. No sé si Cartuche. Cartuche David. Creo que se cambió de. Está en la sala de espera, me parece. Ya, Castillo Paola. Castillo Paola. Ella sí está asistiendo porque ya es la segunda, tercera o cuarta clase, creo que no. Se retiró. ¿Se retiró? Sí. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, Cartuche David. Presente, Inge. ¿Cómo está, David? Qué gusto saludar. Entonces, van a quedar solo 20 nomás. Sí. Ya. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está, mi presente. estimada Patricia? Buenos días. Bienvenida. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Edgar? Buenos días, bienvenido. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Carmen? Buenos días, bienvenido. Bien, buenos días. Cueva Joao. Cueva Joao. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Joao? Buenos días, bienvenido. Cueva Eva. Cueva Eva. Buenos días, Inge. ¿Cómo está, mi Presente. estimada Eva? Buenos días, bienvenido. Hurtado Leslie. Hurtado Leslie. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Buenos días, Inge. ¿Cómo Presente. está, mi estimada Talía? Buenos días, bienvenida. León Mayra. León Mayra. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mayrita? Buenos días, bienvenida. Merino Jonathan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Buenos Jonathan? días. Buenos días, bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Presente. Luis. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, bienvenido. Robles Ana. ¿Cómo está, Anita? Buenos días, bienvenida, Yanita. Presente, ingeniero. Romero Fabiola. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Buenos mi estimada días. Fabiolita? Buenos días, bienvenida. Yaguango Joana. Presente, ¿Cómo ingeniero. está, Joanita? Buenos días, bienvenida. Saludarlos. Y Troya Dani. Troya Dani. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Dani? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muy bien. Solo nos estaría faltando entonces Leslie. Y significa entonces que nos vamos a quedar con 20 estudiantes, que me parece que es un número perfecto, muy bien manejable. Así que una vez más, permítame reiterarles mi más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica del día de hoy. Esperemos realmente que todas las actividades que están planificadas podamos cumplir de la mejor manera, ¿no? Para mí, como les digo, siempre es un verdadero gusto y un privilegio saber que puedo trabajar y saber que puedo moldear seres humanos, personas extraordinarias, para lograr ese objetivo grande que yo siempre digo, ¿no? De ser personas extraordinarias, porque definitivamente, pues, las universidades no forman para aquello, ¿no? Las universidades forman en la parte académica y generalmente los valores, algo que es innato, es intrínseco al individuo, es intrínseco a las personas, ¿no? Vamos a revisar entonces la planificación académica que está prevista para la clase de hoy. Ustedes conocen que acá pues nos movemos por disposiciones de las autoridades. Entonces, el día de hoy a las 8 de la mañana se va a activar una pruebita diagnóstica que voy a tener que realizar con la finalidad un poco de poder conocer de forma general cuál es el conocimiento con el que ustedes vienen a la asignatura. Entonces, a las 8 de la mañana vamos a hacer una pruebita de 7 preguntas, cosas sencillas de lo mismo que generalmente ustedes ya han venido trabajando, es con la finalidad un poco de poder tener una idea de qué es lo que ustedes más o menos conocen. Es una prueba que está prevista, yo diría, bueno, 5 o 10 minutos máximo, pero le puse 20,
pero mientras más pronto terminemos, mejor para poder entonces continuar luego con las actividades académicas. Entonces les quería consultar, ya la tengo aquí a Leslie, la presidenta. Leslie, por favor, ¿dónde está Leslie? La vi por ahí a Leslie ya, leí de ingreso a Leslie. Sí, aquí estoy. Hola, Leslie, un gusto saludarla, buenos días, bienvenida. Buenos días. Quería consultar a Leslie, a todos los compañeros, ¿quieren que esta pruebita diagnóstica sea calificada y forme parte de los productos curriculares para acreditar o no? No, Inge, mejor no. Que ya. Sea de práctica para ya. Ver cómo se van a tomar los exámenes. Está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, recuerden que yo les dije a ustedes en el encuadre que voy a tomar 3 evaluaciones y esta prácticamente no la vamos a considerar para que de esa manera entonces generalmente pues vamos a hacerlo a partir de la siguiente evaluación, ¿no? Además, yo no soy muy afecto a las evaluaciones porque las evaluaciones son una lotería, ¿no? A ver, las evaluaciones uno generalmente estudia mucho, se presenta una evaluación y resulta ser de que, como dice Mafalda, cuando ya sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿no? Y a veces sucede lo contrario, ¿no? Que uno no está muy bien preparado y va y definitivamente le toca algo sencillo. Entonces, para mí definitivamente, créanme que los exámenes, no soy muy, muy afecto a aquello. Me gusta mejor el estudio de caso, eso sí para mí va a ser súper importante. Porque de alguna manera va a reflejar lo que ustedes han aprendido en la asignatura. Así que, tranquilo, además les puse 20 minutos. Esperemos que terminemos antes los 20 minutos para de esa manera poder tener tiempo para conversar el día de hoy de un contenido que ya vamos a ver. Entonces va a ser con fines diagnósticos nomás, para ver más o menos cómo están en el rendimiento académico. Otra recomendación, por favor, presenten las tareas. Miren que el día de hoy estaba revisando, hacía rapidito nomás. Un estudiante no presentó una tarea y eso significa pues de que se queda sin calificación. Recuerden ustedes de que yo las tareas siempre las pongo con mucha anticipación, Y es justamente con el ánimo de que nadie se quede fuera, pero me da muchísima pena. 2 eran, pero con esto que me cuentan que la señorita Castillo ya no está, entonces pues hay un estudiante que no ha presentado y lamentablemente pues se queda sin calificación. Pero eso no me gusta a mí porque justamente quiero que todos tengan las mismas posibilidades. Entonces, por eso siempre estarán atentos de leer, de poder realmente revisar la página, ¿no? Para la próxima sesión de trabajo, que es la del día jueves, por favor, les ruego que tengan a mano ya el documento guía, que algunos creo que ya han bajado, porque vamos a hacer el análisis de algunos temas, entonces vamos a analizar de esa manera, ¿no? Bien, entonces, a las 8 en punto se activa entonces la evaluación diagnóstica, para tener una idea general, entonces de los contenidos que tienen ustedes. A ver, quisiera solo para tener a ojo de buen cubero, todavía no es nada oficial, pero cuando ya sea oficial, sí, cada uno va a tener. Quiero ver el glosario, solo quiero que me lo pongan ahí al glosario para verlo, solo para verlo nomás, no para tomarlo. Cuando yo lo tome, cada uno, cada estudiante, solo quiero verlo nomás, solo quiero ver, por ejemplo, voy a empezar con Fabiolita, muy bien, ¿cuántos términos tiene Fabiolita? ¿Qué tal, ingeniero? Eso sí me faltó, ¿verdad? No, importa, dígame más. Ya la próxima, si ya reviso, ahí sí reviso con cada cual. Y tiene que saberlo usted. No importa, dígame algo. 28 términos, ingeniero. ¿Cuánto? A ver, alguien que tenga más o que tenga menos de los términos. A ver, alguien que tenga más o que tenga menos de los términos. A ver, ¿cuántos términos tiene Jordi? ¿Cuántos términos tiene Jordi? Perdón, no tengo activado el micrófono. Tengo 30. Ah, bien, perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene más o quién más tiene menos? A ver. Sí, yo tengo 33, ingeniero. 33, Mayrita, muy bien, tiene 33 términos, perfecto. ¿Quién más tiene? ¿Cuántos términos tiene alguien más? A ver, alguien que quiera, sí. A ver, alguien más, ¿cuántos términos tiene? Tengo 28, igual que la compañera. Ya, 28, muy bien, 28. A ver, dije una cosita, sí. Es que hay unos términos que se repetían. Ah, ya, entonces, los que ya repiten. Vamos depurando la lista. Hoy, por ejemplo, van a salir nuevos términos de la clase que voy a dar. Por favor, los términos se repiten. Son 28 nomás. A ver, 28. A ver, ¿quién más? ¿Cuántos términos tiene? A ver, ¿quién más? ¿Cuántos términos tienen? A ver. ¿Alguien tiene más o tiene menos? A ver, pero ahora voy a preguntar la otra pregunta. ¿Cuántos saben? De esos 28, vamos a ver 28 ya, vamos a ver 28. De esos 28, ¿cuántos términos conocen? ¿Cuántos términos saben? Porque esa es la idea, ¿no? En la próxima no voy a hacer así, verán, en la próxima cada cual me va indicando su glosario y tic, tic, rapidito vamos tomando el que sabe, ¿no?
y ahí se ha descalificado, vale 2 puntos, ¿sí? A ver, entonces, pero de los 28 términos que tenemos, ¿cuántos sabemos, ah? ¿Cuántos sabemos? Yo, ingeniero, mínimo 14. 14, bueno. Saber 14 es el 50%, ¿ya, no? Saber 14 es el 50%, entonces es un muy buen número, 14. A ver, ¿quién más sabe? ¿Quién sabe más o quién sabe menos términos? A ver, ¿quién sabe más o quién sabe menos términos? Yo solo me sé 7, Inge. 7, bien, ya, por ahí se empieza. Pues, ¿sí? Ah, bien, 7 términos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más sabe más o quién más sabe menos de los términos? Aquí dice que ahora voy a tomar un glosario. 12 términos, ingeniero. Ya, Mayrita sabe 12 términos. Muy bien, 12 términos, perfecto. Entonces, la idea es de que cada vez vamos incrementando ese acervo cultural que se va generando a través del glosario para irlo sabiendo. Y a través del conocimiento del glosario nos vamos empoderando del conocimiento, que es de fundamental importancia para poder abordar el estudio de los contenidos, ¿no? Entonces, cada vez vayámoslo incrementando. No se olviden que decíamos de que el éxito en la vida venía acompañado de 3 cuestiones fundamentales. ¿Cuáles eran? A ver, ¿cuáles eran? Esfuerzo. El conocimiento. Ya se olvidaron. ¿Cuáles eran los factores determinantes del éxito? Era conocimiento, esfuerzo y actividades. Si se hacen esas 3 cosas, conocimiento, esfuerzo y actividades, decíamos que el éxito es producto del esfuerzo, es producto de la recompensa. Y para tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles eran las 3 cosas que había que hacer un estudiante? Hasta que sean las 8 de la noche. Motivación y tercero. Emoción. Decíamos que nunca hay que perder la capacidad de emocionarnos. Decíamos que nunca hay que perder la capacidad de asombrarnos de las cosas y que no siempre en las cosas grandes, en las cosas, qué sé yo, inconmensurables, está la felicidad. Que las cosas pequeñas a veces tienen mucho que ver. Y también decíamos de que generalmente en nuestra vida cotidiana lo que no se nomencla no existe. Porque todo es circunstancial. ¿Y por qué todo era circunstancial? A ver. Porque llega, sucede y pasa. Todo es circunstancial. Porque llega, sucede y pasa. Y decíamos entonces de que el amor, por lo tanto, no puede prescindir de las palabras. Y entonces, hasta que sean las 11 que se activa la prueba, quiero que me comente alguien diferente a los que ya comentaron la vez anterior, si tuvieron alguna experiencia, ¿verdad? Si tuvieron alguna experiencia de esto de nomenclar, o de esto de que el amor no puede prescindir de las palabras. Alguien que quiera hacerlo, recuerden que acá estamos en familia, acá prácticamente yo pienso, no me siento extraño a ustedes, me siento familiar a ustedes, me pongo de manera totalmente horizontal, aquí no hay quién sabe más ni quién sabe menos, yo me pongo al último de ustedes, y yo siempre digo que al final, ¿quién es el más aventajado en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Quién sale conociendo más? Soy yo. Así que por favor no tengamos vergüenza, solo que tengan vergüenza entre ustedes, ahí sí no, ahí ya no puedo hacer nada. Pero me gustaría conocer algunas 2 comentarios, de algunas, no diferentes a los que ya comentaron la vez anterior. De nuevo, a ver, ¿quién quisiera hacerlo? A ver, hasta que se active la prueba nomás, porque luego de eso ya empezamos la prueba. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Sin ningún miramiento, sin ningún, qué sé yo, tapujo, ni mucho menos, sino motivados, ¿no? Para ver si alguien quiere hacerlo. A ver, libremente, voluntariamente. Para ver si mi mensaje llegó o no llegó, ¿no? Si no, me significa que estoy arando en el mar, ¿ah? Necesito estudiantes motivados, necesito estudiantes que estén en la capacidad de poder valorar lo poco o lo mucho que tengamos. A ver. Dentro de lo que yo siento y he percibido de los mensajes que nos ha transmitido, principalmente acerca del amor a nuestros seres queridos, es de que ellos pueden llegar a ser una fuente de inspiración para lograr objetivos no solo de cariño, sino también académicos. Pueden ser la fuente, como que se dice, de energía para poder seguir adelante. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué lindo! ¡Qué fabuloso! ¡Fuente de inspiración! Recuerden que dijimos que en la vida estamos para inspirar, no para impresionar. El que quiere impresionar, bueno, que se vaya con los eruditos, ¿no? Que se vaya con los sábelos todos. El que quiera en la primera clase demostrar que sabe muchísimo, no tiene mucho objeto para mí. Para mí, fundamentalmente, tiene objeto el que inspira confianza, el que inspira amor, el que inspira realmente solidaridad, el que inspira valores.
Y justamente lo que dice Maite es fundamental, ¿no? En la vida realmente, mientras uno tenga la capacidad de emocionarse, es porque tiene algo en que inspirarse. Y eso definitivamente no puede ser menos de ningún ser humano. Así que muchísimas gracias, Maidita, por compartir algo extraordinario, algo fabuloso que nos acaba de mencionar, de que la inspiración, yo creo que es la mejor motivación también que tenemos para poder avanzar, para poder realmente dar un paso hacia adelante. Yo siempre les decía que el éxito no sube por el ascensor, sube por las gradas, poco a poco. Y esa capacidad de emocionarse, esa capacidad de asombrarse, no debemos perderla absolutamente nunca. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se atreve? A un varón quiero ahorita, un compañero, varón que quiera comentar. A ver, ¿quién quiere hacerlo? Voluntariamente, ¿no? ¿Quién más quiere hacerlo? Ya estamos cerquita, faltan 3 minutos para activar la prueba, así que tenemos unos minutitos para poder conversar. A ver, ¿quién más? A ver, varones, ¿eh? No me van a quedar mal, ¿eh? No me van a quedar mal. A ver. Nadie. No me digan eso. No me digan eso. Yo tengo un curso que se pelean por hablar. Ahí sí les digo, tengo que limitar. No mucho. Digo porque, qué sé yo, no. No tenemos mucho tiempo, ¿no? A ver. Leslie, no se olvidará de poner su fotito en el perfil, por favor. Leslie, no se olvidará de poner su fotito en el perfil. A ver, alguien más. Un comentario más. A ver. Nadie. A ver, otra mujer valiente. ¿Alguien quiere hacer? Yo, ingeniero. Carmen, muchísimas gracias, Carmen. Dios lo valiente, pero bueno. ¿Cómo se llama? Para mí, la familia sería lo principal. O sea, y cuando uno es magre, su meta, no importa lo que pase, es la protección o la manera de sacar a sus hijos adelante. Tratar de demostrar a ellos que uno, que sí se puede, todo en la vida se puede, para que ellos, al momento que ya les toque estar solos, puedan, como se dijo, uno ver los resultados de cómo se los ha criado, ¿no? No verlos, no siempre se los va a poder tener felices, ¿no? Siempre va a tener, pero cuando tengan un problema, puedan ellos sobresalir y ver, tener la sabiduría para poder salir adelante. Y como les digo, siempre con Dios, todo se puede. ¡Qué lindo, Carmen! Nos ha dado un testimonio de vida maravilloso, extraordinario. ¿Usted cuántos niñitos tiene, Carmen? 2. ¡Qué lindo! Lo que acaba de decir es maravilloso, lo que acaba de decir es precioso. Yo les digo a mis estudiantes de que esta pandemia nos demostró de que hay una nueva realidad. Y que en esa nueva realidad posiblemente lo material, lo superfluo no existe. Yo por eso siempre digo, no nos cansemos, oiga, de dar gracias a Dios, de estar cerca de lo que más amamos, de lo que más queremos. Muchos posiblemente exponen teniendo ahí cerca, no sé, a lo que más amen, a lo que más quieran. O sea, tienen barra propia. Pero no hay que olvidarse también de darles gracias a ellos, como dijo Carmen. ¡Qué bonito! No esperemos, miren, de mañana estaba oyendo las noticias y en Guayaquil están que se pelean porque creo que el COE ha prohibido que a nivel nacional, no sé si sea nacional o local, en Guayaquil no sé qué sea, pero ha prohibido que abran los cementerios. Y la gente de mañana preocupadísima, sufrida, que por favor abran. Oiga, para mí no tiene objeto. Bueno, yo no tengo padre. Y me parece que Vivianita también tiene alguna cuestión similar que alguna vez me comentaba. Pero para mí, desde mi modesta manera de pensar, a mí me va un comino que abran o no abran el cementerio. Porque ellos ya pasaron a otra vida. Si usted tuvo el inmenso privilegio de demostrarles en vida, de nomenclar en vida. Oiga, aprovechen de este feriado que va a haber. A propósito, no tenemos clase el día martes por el feriado que va a haber. Aprovechen para decirles ahora en vida, hombre. No aprovechen que alguien muera para decirle, oye, qué grande que eras, qué importa. Oiga, ese tipo se fue sin saberlo, sin saber que usted lo quería, sin saber que usted lo amaba, sin saber que era importante, sin saber que era una persona valiosa. Y de mañana la gente se lamentaba y decía, no, es que tienen que abrir los cementerios. ¿Cómo va a ser posible que sea el primero día de los difuntos? Oiga, perdónenme, con todo respeto. Es que tenemos que ir a dejar una velita, que es una flor. No, oiga, esa vela y esa flor, dele ahora, en vida, ahora. Yo siempre digo que para mí lo más importante, créanmelo, para mí lo más importante como docente son mis estudiantes. Son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
yo siempre lo que dice mi mamá, no te olvides dar gracias a tus estudiantes, que gracias a ellos tienes trabajo, toditos los días, me dice, toditos los días. Gracias a ustedes tenemos trabajito. Y realmente a mí me interesa que ustedes se formen como estudiantes profesionales. Sí, sí me interesa, sí me interesa. Pero uno todo puede consultar después en el internet, está, uno puede averiguar. Pero los valores, ser persona extraordinaria, valiosa, significativa, útil, solidaria, con valores éticos y morales, eso no venden las academias, no venden las universidades. Esos títulos de excelentes personas, de extraordinarios seres humanos, solo se consiguen a través de los valores. Y es mi deber, es mi obligación, me he puesto eso como una meta, contribuir a la formación académica, pero sobre todo a moldear seres humanos extraordinarios. Así que vamos a ingresar ahora sí al sistema. Vamos a ingresar al sistema, por favor. Quiero que me prenda toda la camarita. A ver, no me tiene prendida la cámara. David, Viviana. ¿Qué? No puedo, mi internet. Ya, perfecto, no hay problema. Si no puede, no, se hemos servido. Se me sale. Tranquila, no pasa nada. Entonces, vamos por favor a estar atentos. Mientras más pronto terminemos, mejor para inmediatamente iniciar la clase. Sí, por favor. Entonces, les ruego por favor, entonces, que ingresemos a la prueba. Lean bien la pregunta porque ahí mismo están las respuestas, ¿no? Son cuestiones además totalmente simples, totalmente sencillas y que incluso las voy a reforzar en la clase del día de hoy. Así que tranquilos. Y además, como no va a ser, fíjense que cuando algo no es presionado, el ser humano se predispone, no se estresa. Si yo os hubiera dicho que vale, no sé, 10 puntos, oiga, todos estuviéramos súper nerviosos, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata acá de contribuir a la formación académica, pero sobre todo personal de usted. No sé si ya se les activó la prueba. ¿Alguien se le activó ya? ¿No se les activó? Ya está activa. Ya, perfecto. Entonces, tenga la bondad, lean bien las preguntas. Inge. Sí, James. Disculpe, Inge, lo que pasa es que tengo una conexión un poco inestable y al prender la cámara se me vuelve un poquito más lento. Okay, apague, no sé si me podrá. Muchas gracias, Inge. Apague nomás la cámara, tranquilo. Pero trate de hacerlo a conciencia. No se ve lo que dijo Henry Ford. Calidad. Ah, no, todo bien. Sí. Cuando nadie me está viendo. Calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me está viendo. Es decir, cada cual ya se mueve por sus intereses. Cada cual se mueve por sus intereses. Luis Miguel, usted sí puede prender la cámara. Luis Miguel, ¿está prendida su cámara? Luis Miguel Bravo. Ah, hay dos Luis Migueles. Acá hay puros artistas, ¿no? Acá hay puros nombres artísticos nomás. A ver, Luis Miguel. Bravo, pero Luis Miguel Bravo. A ver. Prenda la camarita, Luis Miguel. Ah, ya lo vi a Luis Miguel. ¿Qué pasó con Paola? ¿Por qué se retiró? ¿Por cuestiones académicas o personales? Paola. Leslie, ¿sabe algo de eso? Por cuestiones personales, Inge. Claro. Se le complicaba un poquito el ingreso y todo. Sí, lo que les acabo de decir y lo que siempre les estoy diciendo, ¿no? Fíjense, es un privilegio, ¿verdad? Es un honor estar en el puesto en el que están ustedes. Así que aprovechenlo, ¿verdad? Aprovechenlo al máximo. Miren, Paola se retira por cuestiones personales, totalmente ajenas a la voluntad. Y eso definitivamente se escapa del control de los seres humanos, de las personas. Así que nunca nos demos de dar gracias realmente por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hacemos. Nunca terminemos de emocionarnos, de realmente estar motivados por las cosas que hacemos, ¿no? Muy bien.
Edgar tampoco puede prender la cámara. Edgar, el señor Edgar Chimbo. Edgar tampoco puede prender su camarita. Ahí sí. Es que, ingeniero, estoy dando la prueba desde el celular, entonces creo que se cierra la cámara, ¿o no? Tranquilo. Sí. Lo que sí, para las pruebas verán cuando ya te quedan las unidades, ahí sí, por favor, tienen que hacerlo desde una laptop, desde una computadora, porque ahí sí necesito que todos, absolutamente todos, ahí sí, David, ahí sí no puede estar con la cámara apagada. En las evaluaciones de las unidades, ahí sí no. Así que ahora sí, ahora no hay problema. ¿Sí me escuchó, David? No, Inge, ya ando intentando cambiar, pero para otro internet que esté más rápido, porque este de aquí ya me va teniendo problemas estos días. Igual, Vivianita, por favor, para las pruebas sí, con la cámara encendida. Las pruebas sí, con la cámara encendida. Ya, Inge, no se preocupe, disculpe. No tengo nada que disculparle, no. Contra la tecnología no se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer absolutamente nada. No se olvidarán de enviar después la prueba para calificar, ¿verdad? ¿Y Paola llegó a matricularse o no? Leslie. ¿Paola llegó a matricularse o no? Sí, Inge, ella se matriculó. Estaba ya todo legalizado, solamente que tuvo problemas que le evitaban poder conectarse. Entonces, incluso, por favor, recomendaránle que haga anular la matrícula para que no pierda la gratuidad de la enseñanza. Eso le pasó a una chica del año anterior en Forestal. Y no hizo ese trámite, y esta vez me estuvo escribiendo para decirme si podía. Le digo, no hay cómo, porque no presentó, tiene que presentar la anulación de la matrícula para no perder la gratuidad de la enseñanza. Así que a esta chica le tocó pagar un dinero para poderse matricular, porque le considera el sistema como segunda matrícula. Entonces, por favor, Leslie, si puede comunicarse con ella, póngale un mensajito ahí para que haga anular, para que no tenga problemas, ¿no? ¿Quién terminó? ¿Ya terminaron? Está para 5 a 10 minutos eso, muy sencillo. Los que van terminando van a poner una manito, ¿ah? Los que van terminando van a poner una manito. Para ver si empezamos y no nos hacemos muy, muy tarde, ¿no? A ver, los que van terminando van a poner una manito ahí. No se olvidarán de mandar la prueba para calificarla. No se olvidarán, por favor. Gracias, Jordi. Muy bien. Diez minutos. Para cinco minutos, ¿verdad? Y así mismo son las pruebas de la asignatura, totalmente sencillas, totalmente fáciles. Para mí lo más importante es el estudio de caso, eso sí. Ahí sí hay que ponerle mucha atención. Los que van terminando van a poner una manito, por favor. No se olvide, Leslie, de ponerme su fotito de perfil, por favor, ¿sí? Para la próxima. ¿Sí me está escuchando, Leslie? Sí, Inge. Lo que pasa es que no me estoy conectando ahorita desde la compu porque se me dañó. Ay, ay, ay. Y en el celular no tenía abierto Zoom. Pero ay, sí, ay. Sí tengo la foto. ¿Quién más terminó? A ver, ponga una manito los que ya terminaron. Gracias, Dani, ¿ya terminó? Dani, terminó también. Jonathan, terminó. Anita, terminó.
¿Quién más terminó? Fabiolita tiene, terminó. Terminó Eva. Terminó Luis Miguel Ochoa. Terminó Mayrita también. ¿Sí? Ingeniero, ¿cómo se le pone la mano en...? Ahí hay una... No sé, a ver, usted, alguien que sepa más explicar eso, yo te digo. Ahí donde dice reacciones, ahí pongo el punto. Reacciones, ya. Yo de repente ando pescando, ahí las encuentro, pero... A ver, ¿terminó Luis Miguel Bravo? ¿Ya terminó? Sí, ya. Joanita. ¿Quién más terminó? Terminó Yajaira. Terminó Joao. Pongan la mano los que todavía... No termina. Ah, terminó Leslie también. ¿Cuántos quedan por terminar? A ver. A ver, los que quedan por terminar. Pongan una mano negra ahí. Los que quedan por terminar, pongan una mano negra. Para ir terminando, ¿no? Les voy a pedir un favor. De repente me pase un poquito de las 12:30. Gracias, Laurita. Porque recuerden que el día martes no hay clase y quiero abordar el tema de ahora completo, por favor. ¿Será que puedo pedirles que tal vez si de pronto me pase unos minutitos me podrían permitir? Tal vez sea esa posibilidad. ¿Será posible? No, claro, Inge, no se preocupe. De repente, y si no, pues ya terminamos. No hay ningún problema. Bien, yo creo que terminaron todos, ¿no? ¿O alguien todavía falta? Eva, ¿usted terminó? Eva. Ingeniero, yo aún falto por lo que me interrumpiste. No le escuché, pero me vuelve a repetir. Sí, terminé, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias, disculpe. Ingeniero, yo todavía falto porque mi internet estuvo súper lento y después de unos 5 minutos cogió vuelta. Ya. ¿Quién estaba? ¿Quién dijo aquello? ¿Quién dijo? No. Carmen. Carmen. Ah, ya, Carmen, perdóneme, disculpe. Ya, muy bien, Carmen. Entonces, esperemos un minuto. ¿Pasa? Sí, pero verán que hasta al cerrar se tomarán en cuenta. Ya está. Ya. ¿Terminó? Creo que terminaron todos, ¿no? ¿O alguien falta todavía? ¿Terminaron todos? Muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Y quiero iniciar con una frase que leí en un libro precioso que estoy leyendo poco a poco. Y me encontré con una frase que decía, ¿qué es la etimología? A ver, alguien que me diga, ¿qué es la etimología? Etimología. ¿Han oído ese término? Si no está, póngalo en el glosario. Primer término del glosario. Etimología. Vamos a explicar entonces lo que es la etimología. Y a mí siempre... Sí. ¿Sí? Ahí iba a decir más o menos, solo sé una idea de que más o menos es de dónde vienen las frases, de cómo están formadas y qué significan. ¡Excelente! Es el significado y el origen de las palabras. Es el significado y el origen de las palabras. Voy a permitirme, por favor, me confirman si observan la imagen. Siempre me estarán dando un reportaje. Sí, sí. Perfecto. A mí siempre me gusta empezar iniciando con algunas imágenes que me permita realmente luego retomar el tema que voy a analizar el día de hoy. Voy a poner algunas imágenes y ahora sí quiero que participen, ¿ah? Quiero que participen. Si ustedes ven, por ejemplo, una imagen de esta naturaleza, pero rapidito, solo con una palabra, ¿qué es lo que primero se les viene a la mente? ¿Qué es lo que primero se les viene a la parte cognoscitiva? Y ahora sí quiero que participen. Si ustedes ven eso, ¿qué se les viene a la mente? Célula. ¿Célula qué? Una célula. Célula vegetal. ¿Una célula? Vegetal. Una célula vegetal. El principio de la génesis del origen de la vida radica en la célula. Y el principio del cultivo de tejidos vegetales radica justamente en la célula. Justamente radica en la célula. Voy a poner otra imagen. Y si ven eso, ¿qué será eso? Tubos de laboratorio. Un laboratorio. Material de vidriería de laboratorio. ¿Y cómo se llama ese aparato que está ahí? ¿Cómo se llama? A ver, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Probeta? No es probeta. No. ¿Cómo se llama? ¿No es un vaso? ¿No son matraces? No, se llama Erlenmeyer. Erlenmeyer. Yo dije. Erlenmeyer. Eso vamos a ver en la práctica 1. Y si ven eso, ¿qué será eso? Una planta creciendo. Mira. Vamos a ver que dentro del nivel de organización, eso es un organismo.
Y desde el punto de vista del cultivo de tejidos vegetales, nosotros trabajamos a nivel de células y a nivel de organismos. Ese es un organismo. Y vamos a ver cómo se estructura desde el punto de vista de la citología, la vida. Entonces tenemos un organismo, una planta, es decir, que tiene células vegetales. Y si ven eso, ¿qué será? ¿Qué será eso? Estacas. Estacas, muy bien. Esquejes. ¿Qué más? ¿Qué son? Esquejes. Esquejes, tallitos de una planta. Tallos de una planta, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo un órgano. Antes veíamos un organismo. Acá estamos viendo un órgano. Pero vemos realmente ese tejido que está ahí, y ese tejido que está ahí es lo que yo les había dicho a ustedes que se llama explante. Y un explante, decíamos que es un fragmento de células indiferenciadas y que se utilizan para la inoculación in vitro. Eso es un explante. Y si vemos eso, ¿qué será? ¿Qué está haciendo ahí esa señora o esa señorita o ese señor? Propagación. Propagación. ¿Qué más está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? A ver, ideas, de lo que se les venga, no importa, lo que se les venga a la mente. Así como dijo Nats Lely, estaquita. Sí, no hay problema, lo que se le venga a la mente. ¿Qué está viendo ahí? ¿Qué elementos nomás ve ahí? ¿Ve una caja Petri? ¿Está experimentando? Sí, está experimentando. Está viendo un mechero de gas, ¿no es cierto? Eso se llama aislamiento. Aislamiento, para el glosario, es la preparación de los explantes. Aislamiento. Es decir, está haciendo una especie de aislamiento para poder preparar, así como en el campo posiblemente se prepara la estaquita que dijo Lely. Ingeniero, ¿cuál era el significado de aislamiento? Aislamiento. Aislamiento es la preparación del explante antes de la inoculación in vitro. Preparación del explante antes de la inoculación in vitro. Entonces está aislando. Y está utilizando pinza, está utilizando bisturí, lo que normalmente se hace in vivo. ¿Qué decíamos que era in vivo? ¿Qué era in vivo? ¿Qué era in vivo? ¿Qué era in vivo? A ver el glosario. Si ven el conocimiento del glosario. Condiciones naturales de crecimiento. Condiciones naturales. ¿No es cierto? Condiciones naturales. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? Como un resultado de lo experimentado. Como un resultado de lo experimentado. Crecimiento in vitro de la planta. Ya, a la izquierda mía, ¿no es cierto? Están viendo un Erlenmeyer y acá están viendo un vaso de precipitación. Los dos contienen una vitroplanta. Una vitroplanta. Y como dijo Mayrita, es el resultado de un experimento. Entonces, la vitroplanta decíamos que es una planta que está inoculada en el interior de un vidrio, en el interior de un medio de cultivo. Y si ven eso, más vitroplantas, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de material vegetal. Aquí realmente se está haciendo efectivo, se está llevando a la práctica lo que yo les mandé a consultar de la teoría celular, ¿no es cierto? Que la teoría celular decíamos que es totipotente. Es decir, porque la célula está en la capacidad de poder dar origen a un individuo completo. Esto que estamos viendo acá se llama micropropagación. Para el glosario, micropropagación es la propagación a gran escala, en condiciones controladas y en espacios reducidos. En espacios reducidos. Propagación de plantas, entonces, en condiciones controladas, es decir, en el interior de un vidrio, pero bajo condiciones, en este caso, que yo puedo controlar los factores ambientales. Y mire, en un espacio muy reducido hay una cantidad de plántulas. Y si ven eso, más micropropagación, mayor cantidad. Ingeniero, ¿sí? ¿Puede volver a repetir qué es micropropagación, por favor? Micropropagación. Es la propagación de plantas, es la propagación de plantas en condiciones controladas. Es la propagación de plantas en condiciones controladas, en espacios reducidos. Aquí tenemos, miren, micropropagación. En la izquierda vemos un callo, que es una masa amorfa de células indiferenciadas. A la derecha vemos vitroplantas. Y decíamos, en cambio, que una vitroplanta es una planta que ha sido criada, que ha sido cuidada, que ha sido producida en el interior de un vidrio. Aquí, ¿qué están viendo aquí? A ver alguien que me diga, ¿qué está viendo ahí? Vivero. Un viverito. Un vivero. ¿Qué más se ve? El de la derecha, ¿qué será acá? Un invernadero. Estas plantas, ¿qué dicen ustedes? ¿Estarán creciendo in vivo o in vitro? In vitro. In vitro. A ver. In vivo. En condiciones naturales. Así son mis clases. Es decir, estamos aplicando el conocimiento de lo que estamos viendo en el glosario. Es interrelacionando lo que estamos aprendiendo para poder entender. Aquí estamos viendo plantas que están creciendo en condiciones naturales, en condiciones in vivo, pero como dijo Mayrita, son producto del experimento que vino de hace mucho atrás, ¿no es cierto? Tenemos más
más plantas que in vivo o in vitro? In vivo. Acá tenemos a la izquierda un banano que se produjo en el laboratorio de micropropagación vegetal, y acá tenemos en cambio que produce en laboratorios de grandes extensiones, que generalmente son biofábricas, en donde están produciendo una mayor cantidad de plantas. Pero todo esto que hemos visto, desde la célula, en este caso, hasta el organismo, vamos a ver que desde el punto de vista de la estructura de la vida, partimos siempre de una estructura molecular. La estructura molecular generalmente está formada por el átomo y la molécula. Y luego viene la estructura celular, que está formada por la célula vegetal, para pasar luego a la estructura de los tejidos, luego a los órganos, a los sistemas, y finalmente partimos al organismo. Es decir, aquí tenemos un organismo. Partimos de la primera imagen que les mostré, que era una célula, que era el nivel más ínfimo, más pequeño, desde el punto de vista de la vida, que es la célula. Y acá tenemos, en cambio, un organismo. Pero todo esto se circunscribe a esto que generalmente decimos que es la totipotencia celular. Es decir, fíjense, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, 1838 a 1839, y luego Virchow, más o menos 1840, ellos dieron una célebre frase y dijeron claramente que la totipotencia celular es la capacidad regenerativa que tiene una célula para formar un individuo completo. El principio de la biotecnología forestal, el principio de la micropropagación, se basa justamente en la totipotencia celular. Y por eso decimos que la micropropagación clonal, ¿por qué decimos que es clonal? A ver, ¿por qué creen ustedes que decimos que es clonal? Porque se toma como ejemplo un individuo y se copian su información. Ajá. ¿Qué será, sexual o asexual? A la primera. Cuando decimos clonal, ¿qué es, sexual o asexual? Asexual. Asexual. Entonces pongamos clonal, órgano producido de manera asexual, de manera indirecta, de manera vegetativa. Entonces dice que la micropropagación clonal es una técnica alternativa para propagar plantas, para propagar árboles forestales, pero fundamentados en la totipotencia celular. De esto vamos a hablar a lo largo de la asignatura, y entonces justamente quiero respaldar aquello para de esa manera ir entendiendo con lo que les voy a mostrar a continuación, que vamos a hacer. A mí siempre me gusta como docente, dentro de mi formación profesional, empezar realmente poniendo la línea base, ¿no? Es de fundamental importancia. ¿Se acuerdan ustedes que en los resultados de aprendizaje decíamos que el estudiante conozca los fundamentos básicos, pero que los pueda entender, que los pueda interiorizar para poderlos aplicar? Entonces, a mí siempre me gusta poner la línea base, es decir, poner realmente desde dónde vamos a partir, para que en este momento todos partimos del conocimiento. Nadie se va a quedar relegado del conocimiento. Fíjense, en la mayor parte de los tratados de biología, en la mayor parte de los tratados de citología, siempre se está hablando de Aristóteles. Se dice que Aristóteles es el padre de la biología. Y vamos a hacer un análisis cronológico. ¿Qué será una cronología? ¿Qué será una cronología? ¿Qué será una cronología? Una línea de tiempo en donde se estudian los acontecimientos del tiempo. Anoten en el glosario. Línea de tiempo donde se anotan acontecimientos históricos. Esa es una cronología. Vamos a hacer una cronología entonces de lo que es la citología vegetal para poder entender entonces lo que antes pasaba con la totipotencia. Y se dice, digo, que Aristóteles es el padre de la biología. ¿Y por qué se dice que es el padre de la biología? Porque fíjense, él antes de la era cristiana, en los años 384 a 322 antes de la era cristiana, este filósofo griego, él hizo una conclusión sin tener los elementos y las herramientas necesarias para poder hacer. Este señor fue el que hizo la primera clasificación de los seres vivos y llegó a determinar que animales y plantas estaban constituidos por algunas partes que eran análogas, que eran semejantes, que eran repetitivas. Es decir, se dio cuenta que animales y plantas estaban conformados por partes que eran comunes. Pero lógicamente él estaba haciendo una aseveración desde el punto de vista macroscópico, porque para la época no tenía la posibilidad de ampliar el campo de visión. Por eso dice que Aristóteles es el padre de la biología. Tuvieron que pasar muchos años después. Vamos a ver los recuentos principales que se han dado dentro de la citología vegetal. 1590. Dos señores, los hermanos Zacarías y Francis Janssen. Estos jóvenes, sus padres se dedicaban a tallar lentes de vidrio, es decir, lentes de aumento. Y ellos dispusieron en el interior de un tubo y pusieron realmente la microscopía necesaria
para poder ampliar el campo de visión. Y como producto de esa ampliación del campo de visión, generalmente llegaron a observar mayores organelos citoplasmáticos, ¿no? Sin embargo, a ellos no se les atribuye la creación de uno de los instrumentos, yo diría, fabulosos que vinieron a revolucionar el mundo de la biología y la citología vegetal, como fue el microscopio óptico. Y fue en 1610 cuando Leeuwenhoek, un científico holandés, él hace, en base a los descubrimientos de los hermanos Janssen, ellos realmente hacen lo que es el patentar el microscopio óptico. Y con el descubrimiento del microscopio óptico vino a cambiar totalmente el mundo del estudio de la biología, el mundo del estudio de la citología. Aristóteles lo hizo de manera macroscópica, sin embargo a él se atribuye que es el padre de la biología. Tuvo entonces con el descubrimiento del microscopio óptico herramientas necesarias los investigadores para comenzar realmente a observar los organelas citoplasmáticas. ¿Qué son las organelas citoplasmáticas? Son inclusiones celulares que están dispersas en el citoplasma. Eso es una organela citoplasmática. Y entonces, aprovechando el descubrimiento de Leeuwenhoek de 1610, luego Robert Hooke, un físico inglés, en 1665 a 1667, él hace una observación bajo el microscopio y utiliza una especie forestal que nosotros la conocemos porque es análoga al corcho, que es las salicáceas. Las salicáceas generalmente se caracterizan porque tienen una gran superficie molecular, es decir, tienen grandes espacios intercelulares. Por ejemplo, una salicácea es el sauce, por ejemplo. Es decir, tienen una baja densidad. ¿Por qué él coge el corcho, o que es el quercus, o que es el alcornoque? Y coge un tejido de corcho porque tenía grandes espacios intercelulares y como el microscopio posiblemente no era tan potente, le permitía observar. Pero él observa una parte fundamental de la célula que hoy en día se conoce con el nombre del paraplasma, para el glosario paraplasma. Paraplasma es la parte ergástica, es la parte muerta de la célula. Paraplasma, parte muerta, parte ergástica de la célula, que está conformada por la pared celular. Entonces, Robert Hooke, este físico inglés, 1665-1667, aprovechando el descubrimiento de Leeuwenhoek del microscopio, observa unas celdillas vacías. Pero él se atreve por primera vez a esas celdillas vacías que se asemejaban a un panal a darles el nombre de célula. Sin embargo, luego de Robert Hooke, hubieron muchos que le vinieron y le cambiaron el nombre de célula. Vinieron otros y le pusieron utrículos, otros le pusieron vesículas, pero finalmente se acuñó el término de célula y se atribuye al descubrimiento de Robert Hooke. 1831, ya Robert Brown, en cambio, descubre, yo diría, la parte importante, el corazón, ¿no?, de la célula, que es el núcleo. ¿Y por qué digo que es la parte más importante? Porque es justamente donde se hace la traslocación de la información genética. Se hace la transformación de la cromatina en cromosomas. Entonces, él hace el descubrimiento del núcleo. Y luego, otros investigadores, como Bagnes en el año 1832, en cambio, hace el descubrimiento de los nucleolos. Hasta ahí, todo se manejaba de manera hipotética. Incluso, ya digo, vinieron otros, le cambiaron al nombre de célula, le pusieron utrículos, le pusieron vesículas. Sin embargo, en el año 1838 a 1839 aparecen dos investigadores alemanes, el uno un botánico y el otro un zoólogo, Matthias Leiden y Theodor Schwann. Y en base a las observaciones realizadas por los anteriores investigadores, generalmente ellos llegan a patentar una teoría celular. Desde el punto de vista investigativo, una teoría tiene que basarse en postulados. Y ellos afianzan su teoría en un postulado universal. Ellos se atreven a decir, fíjese, 1838, pero no había internet, no había absolutamente nada. ¿Ellos qué dicen? Dicen que todos los seres vivos, fíjese la generalización que hacen, todos los seres vivos, vegetales, animales, están constituidos por células o productos celulares. ¿Qué significa este postulado para el mundo de la biología? Lo más importante, al igual que el descubrimiento del microscopio y la célula. Pero ellos están haciendo una afirmación muy arriesgada para la época. Dice que los animales y plantas están constituidos por células, en el caso de los organismos superiores, y por productos celulares, en el caso de los organismos inferiores. Entonces, fíjense, para poder patentar esta teoría celular, ellos la patentan en base a tres postulados fundamentales. Es decir, tanto Matthias Leiden como el zoólogo Theodor Schwann fundamentan su teoría celular en tres postulados que yo diría que es la génesis de la vida, es la estructura de la vida.
Y que en función de aquello, hoy en día, muchos investigadores realmente han venido a sacarle provecho a lo que veíamos en antes en las imágenes. El primer postulado en el que ellos afianzan su teoría, Matías Sleiden y Teodoro Swan, 1838-1839, ellos dicen que la célula es la unidad de origen. ¿Por qué decimos que la célula es la unidad de origen? Porque generalmente es el agente primario de organización. Es decir, toda forma de vida se inicia a partir de la célula. Incluso luego vino un autor llamado Virchow. Virchow dijo, toda célula proviene de otra célula. Y al decir toda célula proviene de otra célula, estaba realmente haciendo efectivo el primer postulado de la teoría celular de que la célula es la unidad de origen. El segundo postulado en el que patentan su teoría celular Matías Sleiden y Teodoro Swan es de que la célula es la unidad anatómica, es la unidad estructural. ¿Qué significa aquello? Para poderlo entender, si hacemos una analogía entre ladrillos y una pared, para Matías Sleiden y Teodoro Swan, cada uno de ladrillo era una célula. Y en el momento realmente que comienza a pararse la pared, se comienza a estructurar el tejido dando lugar a la formación de una estructura anatómica. Entonces, el segundo postulado de la teoría celular establece que la célula es estructura, es formación. Es decir, no se queda como la génesis de célula, sino que comienza a evolucionar y comienza a formar nuevas estructuras celulares y que al final va a formar tejidos. Pero no queda ahí la teoría celular. Falta uno de los aspectos más importantes, que realmente es que la célula es la unidad fisiológica. La célula es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir aquello? Quiere decir de que la célula por sí sola, una célula solita, se comporta como un organismo autótrofo. Es decir, que esté en la capacidad de poderse autoduplicar. Es decir, que es como un organismo en miniatura, que cumple con todas las funciones vitales. Nace, crece, se reproduce y muere. Y en eso se basa la clonación que estábamos hablando en la clase anterior de la oveja de Dolly. Es decir, la célula definitivamente es como un organismo chiquito en miniatura que cumple con todas las funciones vitales de un organismo superior. Si graficamos aquello, entonces diríamos que la teoría celular, el origen prácticamente que sustenta la presencia de las células, es en base entonces a estos tres postulados que plantearon Matías Sleiden y Teodoro Swan, 1838-1839, al decir de que la célula es unidad de origen, es unidad estructural y es unidad fisiológica. Es decir, cumple por sí sola con las diferentes actividades de un organismo superior. Vamos a retomar luego la teoría celular porque ellos dejaron implícito algo que posteriormente Virchow lo vino a afianzar aún más. Él dijo de que en función de la teoría celular, entonces, las células son totipotentes. Lo vamos a retomar más adelante en las clases. Luego se sucedieron otro tipo de descubrimientos cronológicamente en la línea del tiempo. En el año 1883, Schumpen y Mayes descubren uno de los, diría, de los corpúsculos, de los organelos plasmáticos más importantes que existen en las células vegetales. Son los plastidios, los plastidios. Y vamos a ver realmente la importancia que tienen los plastidios desde el punto de vista de la existencia de la vida a través de los organismos autótrofos. Luego en el año 1890, Allman descubre las mitocondrias y luego Mayer las descubre en células vegetales. Pero ¿por qué realmente estos organelos citoplasmáticos? Los organelos citoplasmáticos son inclusiones que están en el citoplasma, ¿verdad? Que están en el citoplasma, no se olviden de aquello. Las mitocondrias, en cambio, tienen directamente que ver con la fosforilización. Es decir, con la oxigenación, con la molécula de oxígeno. Y lógicamente la molécula de oxígeno es la que permite luego dar la energía necesaria para los diferentes procesos metabólicos que se dan en la célula. Fíjense entonces lo importante del descubrimiento que hace Allman. Luego en el año 1898 se descubre el complejo de Golgi en células animales y luego en 1956, ya cerca de nosotros, en células vegetales. Estos descubrimientos hechos en citología vegetal generalmente son el principio para que en el año 1898, 1902, a inicios del siglo anterior, ya estamos viendo dos siglos, ¿verdad? Haberland. Y por eso se considera que Haberland es el padre del cultivo de tejidos vegetales. Haberland realmente hace las primeras pruebas a través del cultivo in vitro de células. Él quiere realmente comprobar y demostrar lo que dijeron Matías Sleiden y Teodoro Swan, de que la célula era totipotente. Y es la razón por la cual entonces a Haberland se le atribuye
de que él es el padre del cultivo de tejidos vegetales, porque fue el primero que probó en células, en tejidos inoculados in vitro. Luego ya vinieron otros autores, ya con los descubrimientos realizados por las células, descubrimientos realizados con el microscopio, por los ensayos realizados por Haverland. En el año 1922, Knudson, un investigador, él quiso probar algo diferente. Él dijo, quiero hacer una germinación asimbiótica de semillas de orquídeas. ¿Qué decíamos que era la simbiosis? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué era la simbiosis? ¿Qué era la simbiosis? Cuando dos organismos... ¿Era la ayuda, la relación mutua? Mutua, es la palabra clave, mutua. ¿Y qué será en cambio la asimbiosis? La asimbiosis, para el glosario, a ver, asimbiosis. ¿Qué será en cambio la asimbiosis? Cuando la relación no es mutua. Muy bien. La simbiosis generalmente se da entre un organismo, qué sé yo, superior, y puede ser un hongo o una bacteria. Los dos establecen una relación y se relacionan mutuamente. El hongo o la bacteria, generalmente como es heterótrofo, obtiene alimento de la planta superior, pero la planta superior puede ayudarse de la bacteria, por ejemplo, captando nitrógeno, ¿no? ¿Pero qué hace Knudson? Las orquídeas viven en simbiosis. Las orquídeas viven en simbiosis con un hongo. Pero las orquídeas solo germinan en presencia prácticamente del hongo. Y lógicamente Knudson genera un medio de cultivo para hacer germinación asimbiótica. Es decir, para hacer germinación en el interior de un vidrio, en el interior de un laboratorio, pero sin el hongo. El hongo generalmente en condiciones naturales le da glúcidos, le da carbohidratos, ¿no? ¿Qué hace Knudson? Reemplaza lo que le daba los hongos y hace una germinación asimbiótica, una germinación asimbiótica. Entonces, a Knudson se le atribuye las germinaciones asimbióticas que se pueden hacer a nivel de laboratorio. Los descubrimientos de Haverland y Knudson sirvieron para que White, en el 34 y el 37, este señor generalmente comience a hacer algo revolucionario en el cultivo de tejidos vegetales. Comienza a probar ya algunos componentes del medio de cultivo. Recuerden ustedes cuando posiblemente estudiaron química o biología, recuerden que hay los bioelementos y los macroelementos. Los bioelementos son aquellos que forman parte de la tabla periódica y que forman, en este caso, las estructuras celulares. Y las macromoléculas o las biomoléculas, en cambio, son las que contribuyen a generar energía para el crecimiento celular. Entonces, ¿qué hace White? White comienza a utilizar algo que es revolucionario. Usa raíces de tomate y les pone extracto de levadura. El extracto de levadura es un aminoácido. Pero aparte de eso, dice, muy bien, vamos a ponerles vitamina B. Y la vitamina B generalmente forma parte, dentro de la vitamina B1, a la tiamina, que es la misma que consumimos los seres humanos, las personas, y que a veces a usted le recetan, qué sé yo, un médico. Y entonces, ¿pero para qué utiliza él el extracto de levadura, que era un aminoácido, y en este caso la tiamina, que es la vitamina B1, para formar una estructura amorfa de células indiferenciadas, conocidas con el nombre de callo? Y las comienza a mantener de manera constante, de manera indefinida, en forma de callo. ¿Y por qué realmente se conservan las células de manera indefinida? Debido a la capacidad totipotente. Es decir, él prácticamente deja evidenciado que lo que dijo Matthias Schleiden y Theodore Schwann tenía razón en todo el sentido de lo que ellos habían mencionado. Entonces, White hace prácticamente un cultivo, que más adelante vamos a ver, que se llama un cultivo no diferenciado. Es decir, partiendo de una raíz, logra obtener un callo, y ese callo lo puede subcultivar durante mucho tiempo. Subcultivo, para el glosario. Transferencia de un tejido a un medio de cultivo fresco en condiciones controladas. Subcultivo, transferencia de un tejido a un medio de cultivo fresco en condiciones controladas. Eso hace White. White entonces hace subcultivos, comienza a subcultivar muchas veces el callo para poderlo mantener en condiciones totipotentes. En 1945 se descubre el microscopio electrónico, y al descubrirse el microscopio electrónico prácticamente se vino a revolucionar el mundo de la biología, porque el microscopio electrónico tiene un mayor campo de acción, tiene un mayor barrido. Prácticamente el microscopio electrónico tiene la capacidad de observar hasta una milésima de una micra, si puede observar de 1 a 10, qué sé yo, Armstrong, que es la unidad de medida en este caso del microscopio electrónico. Al aumentar el campo de visión, entonces se comienzan incluso ya ahora a ver las inclusiones nucleares. Posiblemente con el microscopio óptico se lograban observar orgánulos citoplasmáticos, pero con el microscopio electrónico se logra observar inclusiones nucleares que están en el orden de la cromatina,
para posteriormente formar los cromosomas. Pero son este descubrimiento del año 1953 al 55, este es un japonés, Skug. Este señor se interesa en los compuestos orgánicos de las plantas. Recuerden ustedes cuando posiblemente estudiaron suelos, se acuerdan que las plantas necesitaban dos tipos de elementos para poder crecer y desarrollarse, que son los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos básicamente conformados por las macromoléculas que decimos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y generalmente los compuestos orgánicos básicamente a base de carbohidratos, ¿no? Pero este señor se interesa por las hormonas, por los reguladores del crecimiento. Y entonces Skug hace el descubrimiento de una de las primeras hormonas, de una de las citoquininas, que es la quinetina o la cinetina, que se representa con la letra K. Entonces póngale K ahí en el glosario, quinetina o cinetina. Póngale entonces K, quinetina o cinetina. Y es una citoquinina. Pondrán entonces que la quinetina o la cinetina es una citoquinina o una citocinina. Cuando veamos hormonas, cuando hablemos de hormonas, vamos a ver de que el descubrimiento que hace Skug es de fundamental importancia en el cultivo de tejidos vegetales, porque justamente las citoquininas o las citocininas contribuyen a la multiplicación celular. Es decir, son las que permiten tener mayor cantidad de brotes desde el punto de vista celular. Pero estos dos autores, 1962, dos japoneses, Murashige y Skug, ellos generalmente, en base a los descubrimientos realizados por los otros autores, comienzan a patentar un medio de cultivo. Un medio de cultivo que permita realmente tratar de implantar en el interior de un vidrio un explante. Ya saben lo que es un explante. Y entonces ellos generan lo que se conoce con el nombre del medio de cultivo de Murashige y Skug. Póngale para el glosario MS, medio de cultivo de Murashige y Skug. MS, medio de cultivo de Murashige y Skug. Entonces, son Murashige y Skug quienes vienen a patentar el medio de cultivo MS. ¿Y cómo hacen el patentamiento de este medio de cultivo? Fíjense, todo funciona en base a la observación. Ayer tenía una clase con los chicos de proyectos de investigación y les decía que para mí el principio de la investigación es la curiosidad, es la pregunta de investigación. Y yo me llevo realmente, inicio la clase con ellos diciendo que la curiosidad mató al gato. Y un estudiante me corrigió hace 2 años y me dijo, ingeniero, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Entonces, Murashige y Skug se dan cuenta que las plantas in vivo, ya saben lo que es in vivo, necesitaban, qué sé yo, para crecer y desarrollarse macro y micronutrientes. Y utilizan una planta muy noble, una planta muy dócil, que es el tabaco, que es una rubiácea. Y utilizan, ¿por qué utilizan el tabaco? Utilizan el tabaco porque el tabaco generalmente tiene un tejido que no es muy lignificado. Es decir, que no tiene mucha celulosa y hemicelulosa en sus células. Y entonces utilizan el tabaco, pero primero, ¿qué hacen? Hacen un análisis bromatológico en la hoja de tabaco y llegan a comprobar que una planta, cuando está creciendo en el campo, necesitaba de macro y micronutrientes. Y en función de esos macro y micronutrientes, llegan a patentar el primer medio de cultivo, que es el que universalmente se utiliza en todo el mundo, incluso nosotros en el laboratorio, que es el medio de cultivo de Murashige y Skug. Y entonces le adicionan, pero de manera sintética, de manera artificial, todos los elementos nutritivos que generalmente la planta de tabaco recibía del suelo. Y es la razón por la cual, cuando veamos la práctica número 2, van a ver que la ingeniera Magali les va a enseñar cómo preparar un medio de cultivo y van a darse cuenta que tiene todos los elementos macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, tiene los micronutrientes, hierro, zinc, molibdeno, manganeso, yodo, cloro, sodio, etcétera, etcétera. Es decir, el descubrimiento de Murashige y Skug es el punto de partida para poder arrancar con los medios de cultivo. Y luego, a partir de ello, pues prácticamente han venido los demás descubrimientos relacionados con la totipotencia celular, con la finalidad de sacarle potencialidad a las células. Hasta ahí, una cronología, una línea de tiempo que nos va a servir para poder utilizar en cultivo de tejidos vegetales. Estoy poniendo la línea base, como les dije, para poder iniciar de tal manera que todos puedan entender. Pero vamos a ver la citología vegetal. Y aquí entonces lo que yo les decía a ustedes, que leía en este libro lo que es la etimología, y Jam ya lo dijo, lo definió, la etimología, el origen de las palabras. Es importantísimo saber la etimología para uno entender los significados. Generalmente la citología vegetal, quito, célula, logos, tratado. Es decir, ¿pero qué hace la citología? Estudia dos cuestiones fundamentales. Estudia la morfología y estudia la fisiología.
La morfología que tiene que ver con la estructura, con el armazón, con el citoesqueleto generalmente que tienen las células. Y la fisiología con el funcionamiento de los órganos. Por eso decíamos que a nivel de los niveles de organización de la vida, tenemos el nivel molecular, tenemos el nivel celular, tenemos el nivel de los tejidos, el nivel de los órganos, aparatos y sistemas y organismos. 6 niveles de organización que generalmente tenemos. Y la citología vegetal se encarga de estudiar uno de esos niveles, que es la célula, tanto en la morfología o en la estructura, como también en su funcionamiento. Les hago una pregunta a ustedes, a ver, para que realmente vayan razonando. Vamos a imaginarnos que nosotros somos una célula. Vamos a imaginarnos que nosotros somos una célula. Si nosotros fuéramos una célula, si vemos la célula desde adentro hacia afuera, háganse cuenta que nosotros somos una célula. El núcleo es la parte fundamental de la célula. Es la parte donde alberga todos los caracteres hereditarios. Si nosotros fuéramos la célula, ¿qué parte de nuestro cuerpo fuera el núcleo? ¿El corazón? ¡El corazón! ¡Muy bien! ¡El corazón! Saliendo un poquito más afuera está el citoplasma, la sustancia acuosa, gelatinosa, donde están los organelos celulares, ¿no? Donde está también circunciendo el núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué será el citoplasma si lo ponemos en la analogía de nosotros como célula? ¿Qué será el citoplasma? Sería lo que... La sangre. La sangre. Y tenemos la pared celular. Estamos hablando de las células vegetales. ¿Qué sería la pared celular en el caso que nosotros fuéramos una célula única? ¿Nuestros huesos? Venas, ¿no sería por donde... No. A ver, ¿qué sería la pared celular? ¿Sería la piel? La piel. Eso vendría a ser la pared celular. Y esa es la razón por la cual la pared celular es una capa lipoproteica. Es decir, que está constituida por lípidos y proteínas, pero que tiene una característica fundamental que es selectiva, que es permeable. Es decir, que se permite dejar atravesar por cierto tipo de sustancias y opone resistencia a otro. En cambio, la célula vegetal entonces tiene pared celular, una de las grandes características. La pared celular es aquella que le da resistencia, aquella que le da fuerza, que le da sostén. Y básicamente, ¿por qué? Porque está conformada por algunos compuestos, como el caso de hemicelulosa, celulosa y pectinas. Eso tiene la pared celular. Celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y eso le da una dureza característica. Le da una dureza que es propia de las células vegetales. Pero la pared celular es generalmente un citoesqueleto. Es decir, permite el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los organelos que permiten el intercambio gaseoso? Son generalmente lo que se conoce con el nombre de plasmodesmos. Los plasmodesmos permiten el intercambio gaseoso. Es decir, son unos corpúsculos que se ubican justamente aquí en la pared celular. Aquí se ubican. Y estos plasmodesmos conectan células vecinas, pero hasta un determinado tiempo. Por eso es importantísimo para los forestales conocer la fisiología de la célula. ¿Y por qué digo hasta un determinado tiempo? Porque cuando la célula va madurando, los plasmodesmos van muriendo porque se van lignificando la pared celular y en cambio comienza a formar madera. Y por eso la pared celular es característica única de la célula vegetal. El siguiente organelo citoplasmático son las vacuolas, que es otro de los elementos fundamentales, y el tercero son los plastidios, que le dan la característica de ser autótrofa. En cambio, la célula animal pues tiene membrana celular, es decir, nosotros pues, tenemos una membrana celular que es elástica, es la razón por la cual tenemos la capacidad de doblarnos, de desgonzarnos, ¿no? Un árbol, una rama no se puede hacer aquello, ¿no es cierto? Pero no tiene la vacuola. Pero yo creo que la característica sine qua non fundamental que no tienen las células animales es la presencia de plastidios. Porque justamente los plastidios, vamos a ver más adelante, que están íntimamente relacionados con el proceso fotosintético. Es la razón por la cual nosotros somos heterótrofos. Vamos a ver más adelante que la fotosíntesis, decimos que es un proceso metabólico. Ya vamos a ver por qué es un proceso metabólico. Y acuérdense entonces, cuando hacemos metabolismo, hay 2 etapas, el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo y catabolismo. Y vamos a aprender con una mnemotecnia para que ustedes nunca se olviden, que al menos a mí me la enseñaron cuando estudiaba en Cuba, la profesora de fisiología, y nunca me olvido, verán, de lo que es el metabolismo a través del anabolismo y catabolismo. Entonces, la célula animal es heterótrofa. Pared celular. Entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa a nosotros, la pared celular. Si yo tomo un tejido muy lignificado en el laboratorio,
para hacer inoculación de un tejido en el interior de un medio de cultivo, generalmente no tengo muchas posibilidades de que ese tejido prospere. ¿Por qué? Porque tengo que tener un conocimiento que ese tejido, a medida generalmente que se lignifica, se va aumentando o va disminuyendo las posibilidades de proliferación. Desde el punto de vista de la organización que tiene la célula, identificamos dos tipos de organismos, que son los eucariotes y que son los procariotas. Para el glosario, eucariotas son los organismos superiores que tienen una membrana nuclear que divide al citoplasma del núcleo. Los eucariotas entonces tienen una membrana nuclear que divide o separa al citoplasma del núcleo. Es decir, para que el contenido nuclear y el contenido citoplasmático no se mezclen. Ese tipo de células se llaman células eucarióticas. Entonces, la cinchona, el pino, el ciprés son células eucariotas. ¿Pero qué son, en cambio, células procariotas? Las procariotas pertenecen básicamente a las bacterias. Es decir, aquellas realmente que no tienen la presencia de una membrana limitante entre el citoplasma y el núcleo. Es decir, no tienen membrana nuclear. Procariotas, entonces, para el glosario, son aquellas células que no tienen membrana nuclear que divide el citoplasma del núcleo. Entonces, la característica fundamental que tiene la pared celular en los vegetales es de que esta membrana entonces protege a la parte viva de la célula. Robert Hooke, 1665-1667, observó la pared celular, es decir, el bioesqueleto, el citoesqueleto, observó Robert Hooke. Y por eso decía de que era la parte que decíamos llama paraplasma. El paraplasma decíamos que es la parte muerta, parte ergástica de la célula. Pero en el interior encontramos, en cambio, la membrana plasmática. Es decir, internamente a la pared celular hay una membrana plasmática. Y esa membrana plasmática tiene una característica fundamental de ser permeable. Es decir, de dejarse atravesar, ¿no? De dejarse atravesar. Y es la razón por la cual el agua generalmente ingresa al interior de la parte viva de la célula, que se conoce con el nombre del protoplasma. Entonces, para el glosario, protoplasma es la parte viva de la célula que está conformada por el citoplasma y el núcleo. Protoplasma, parte viva de la célula que está conformada por el citoplasma y el núcleo. Repito, protoplasma, parte viva de la célula que está conformada entonces por el citoplasma y el núcleo. La pared celular es dura, es mecánica, es de sostén, porque básicamente tiene estos tres compuestos fundamentales: celulosa, hemicelulosa y pectinas. Y decimos, ¿cuándo se cubre de celulosa, hemicelulosa y pectinas? Cuando las células comienzan a envejecer, cuando los árboles se comienzan a volver adultos, maduros. Entonces prácticamente muere el protoplasma y solo queda el paraplasma. Es decir, los plasmodesmos son absorbidos por la hemicelulosa, la celulosa y las pectinas. Por lo tanto, ya no es necesario intercambiar información, alimentos con las células vecinas. Y es la razón por la cual el árbol, cuando llega a 30, 40 años, frena su crecimiento y desarrollo. Y por eso hay que tumbarlos. Cuando se trata de un bosque que tiene, qué sé yo, objetivos de producción, hay que tumbarlo. Porque el árbol ya está dejando de crecer. Y yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, tuvimos nosotros que autorizar que se corten los árboles que tenían aquí, son de acá de Loja, en Cao Minacho. Había unos árboles de casuarina, de unos de ciprés muy grandes, y los cortamos. Y la gente nos daba con todo. Y tuve que ir al ministerio y dije, miren, señores, los árboles tienen celulosa, hemicelulosa en su pared celular. Y cuando el árbol comienza a madurar, esas células mueren y se vuelve un paraplasma. Es decir, solo queda la pared celular y por lo tanto le dan dureza. Pero en cambio, para los forestales, eso es importante porque viene a constituir la lignina. Es decir, viene a constituir la madera de los árboles. Segundo elemento fundamental que está constituida la célula vegetal y que no tiene la célula animal son los plastidios. Los plastidios. Primero partimos de que los plastidios, para que lo pongan en el glosario, son organelos citoplasmáticos. Son organelos citoplasmáticos que están directamente responsables de dos cuestiones fundamentales. Escucharán los plastidios, ¿verdad? Los plastidios son orgánulos citoplasmáticos que están presentes entonces en el citoplasma y que básicamente cumplen dos funciones fundamentales, pero que son vitales en la vida de las células y en la vida de la humanidad. Cumplen con la función de almacenamiento y cumplen con la función de la fotosíntesis. Entonces, cumplen con la función de almacenamiento y cumplen con la función de almacenamiento, ¿no? Por ello, claramente, en organismos inferiores no se encuentran plastidios, las bacterias, por ejemplo, no tienen, ¿no? Los hongos no tienen bacterias, pero sí encontramos en las algas, ¿verdad?
En las algas verde azuladas, generalmente se dice que las algas verde azuladas fueron los primeros organismos que poblaron la Tierra en el tiempo del Carbonífero, ¿no? Es decir, cuando se iniciaba la era de la Tierra, que tiene alrededor de 4.500 millones de años, ¿no? Entonces, las algas verde azuladas sí tienen plastidios. Los plastidios entonces están íntimamente relacionados con dos aspectos fundamentales fisiológicos que tiene generalmente el vegetal. Primero, la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias. Entonces, vamos a definir entonces qué es la fotosíntesis. Yo siempre cuando explico la fotosíntesis, lo explico con una analogía muy fácil para poderla entender. Y que me la explicó esta profesora de fisiología que enseñaba solo con analogías, y bueno, yo aprendí un poquito de ella. Y ella decía generalmente, miren, la fisiología primero es un proceso metabólico, no se olvide. Y el metabolismo se divide en dos, en anabolismo y catabolismo. Y la fotosíntesis se da dentro de un proceso metabólico anabólico. Ya vamos a ver qué es el anabolismo y catabolismo. Y entonces ella decía que la fotosíntesis entonces es un proceso metabólico que se da en las plantas. Metabólico, ¿verdad? El metabolismo, transformación de nutrientes. Pero ya vamos a ver las connotaciones que tiene tanto el anabolismo como el catabolismo. Y entonces ella decía, es un proceso muy complejo. Es un proceso muy difícil de poderlo entender. Pero lo voy, decía ella, a asemejar como un gran molino, ¿verdad? Como un gran molino. Y ella decía, bueno, le voy a poner yo la analogía un poco a lo nuestro. Hagan de cuenta ustedes de que la fotosíntesis es como un molino cuando uno está moliendo el choclo para hacer humas, para hacer zambates, dice mi mamá, ¿no? Sí saben lo que son las humas, ¿no? Sí saben, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Entonces, para hacer humas, ¿qué se necesita? Se necesita tener el maíz, ¿no es cierto? Entonces ella decía que a la fotosíntesis la comparemos como un gran molino. En ese gran molino, cuando uno, qué sé yo, quiere hacer las sumas, ¿no? Existen ingredientes de entrada e ingredientes de salida. Y entonces ella decía, en la fotosíntesis hay ingredientes de entrada e ingredientes de salida. Si vamos parangoneando, si vamos analogando con lo que pasa con las sumas, ¿qué les digo? El elemento de entrada sería el choclo, no sé, el culantro, la cebolla, bueno, todo lo que le pongan para que salga la huma sabrosa, ¿no es cierto? Y el elemento de salida sería la masa, ¿no? La masa que ha sido molida y que se prepara para luego poderla preparar. Entonces, ella decía, la fotosíntesis es un gran molino, es un gran molino. En donde a los elementos de entrada, les vamos a dar el nombre de input. Entonces, para el glosario, input, elementos de entrada, elementos de entrada. Y hay elementos de salida, output, en inglés, output, salida. Ustedes ya lo probaron en inglés, y ya saben, input, entrada, output, salida. Entonces, para el glosario. Entonces, en la fotosíntesis hay elementos de entrada, input, y hay elementos de salida, output, ¿sí? Entonces ya decía, ¿cuáles son los elementos de entrada? Es decir, ¿por qué decimos de que la fotosíntesis es un proceso metabólico? Un proceso metabólico. Porque hay una transformación de nutrientes. Entonces, en ese gran molino de la fotosíntesis, ahora sí ya comparando la fotosíntesis, ¿no? En las sumas entraba el choclo, la cebolla, el culantro, el perejil, etcétera, etcétera. Y salía la masa, ¿no es cierto? Vamos a ver acá en ese gran molino de la fotosíntesis para que nunca se olviden, ¿verdad? Para que nunca se olviden lo que es la fotosíntesis. ¿Cuáles son los inputs? ¿Cuáles son los elementos de entrada? Primer elemento fundamental que se requiere, el agua. Primer elemento fundamental que se requiere para poder hacer fotosíntesis es el agua. El segundo elemento fundamental para poder hacer fotosíntesis generalmente son los elementos inorgánicos. ¿Y dónde están los elementos inorgánicos? Están en el suelo y la planta los absorbe a través del sistema radicular. Y básicamente a través de los pelos absorbentes. Y ahí están entonces los macronutrientes, los micronutrientes. Los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Micronutrientes, los menos, qué sé yo, manganeso, sodio, calcio, hierro, zinc, cloro, cobalto, etcétera, etcétera. Entonces, segundo elemento, los elementos inorgánicos. Entonces, necesitamos, entonces, agua, necesitamos elementos inorgánicos, necesitamos la energía del sol, y la energía del sol nos da fotones, y esos fotones realmente son los que permiten hacer en la etapa luminosa y en la etapa oscura la transformación de los carbohidratos. ¿Cuál es el primer carbohidrato que se forma realmente en la etapa oscura? A ver, anoten ahí para el glosario. Se pone PGAL, pegal. Ese es el primer elemento que se forma, el pegal, ¿no?
generalmente es el primer alimento que forma la planta durante el proceso fotosintético. Entonces, repetimos, ¿cuáles eran los elementos de la fotosíntesis? Primero, entonces, necesitamos agua. Necesitamos elementos inorgánicos. Necesitamos, entonces, nosotros también necesitamos el sol, la energía, ¿no? Para que de esa manera, entonces, exista la energía necesaria para poder hacer fotosíntesis. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Reemplazamos la energía al tener lámparas fluorescentes. ¿Qué necesitamos luego? ¿Qué necesitamos nuevo? Ya tengo yo energía. Necesito CO2. Y el CO2 es el elemento de desecho que generan los heterótrofos. Es decir, nosotros no deliberadamente eliminamos CO2, ¿verdad? Cuidado, hay que quitarse eso del mito de que nosotros producimos CO2. No, dentro del metabolismo se elimina como un desecho el CO2. Pero necesitamos lo más importante, que es lo que nos dan los plastidios, que son la clorofila. Entonces, repetimos, ¿cuáles son los elementos de entrada? Entonces, son el agua, los elementos inorgánicos, son el sol. Y la clorofila. Esos son los elementos de entrada. ¿Cuáles son los elementos de salida? ¿Cuáles son los elementos de salida? Luego del proceso fotosintético, generalmente salen 6 moléculas de oxígeno. No es tampoco que el oxígeno se produjo por la fotosíntesis. No, cuidado, verán. Las plantas deliberadamente, así como nosotros botamos CO2, ellas botan oxígeno. Es decir, para las plantas, fíjense, ese oxígeno tan vital para nosotros es el producto de desecho de su metabolismo. Y lo que producen entonces son 6 moléculas de oxígeno y producen C6H12O6, es decir, glucosa. Entonces, repito, los elementos de salida de ese gran molino, entonces son, por un lado, 6 moléculas de oxígeno, que son el desecho que sale de la fotosíntesis. Vamos a ver que la fotosíntesis es un proceso del metabolismo, ¿no es cierto? Y tenemos entonces la presencia de C6H12O6, que viene a ser, ¿qué? ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama ese compuesto orgánico? C6H12O6. Glucosa. ¿No es cierto? Glucosa. Entonces, el gran molino de la fotosíntesis. Por un lado existen elementos de entrada y por otro lado existen elementos de salida. Los elementos de entrada, repetimos, para que nunca se olviden, acuérdense de las sumas, ¿verdad? También le ponen agua, ¿verdad? Para que no se queme, qué sé yo, cuando están muy gualos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos agua, necesitamos elementos inorgánicos, necesitamos luz, necesitamos clorofila. Y esa clorofila solo la dan las plantas. Y necesitamos nosotros el CO2. Y el CO2 decimos que es el producto de desecho que nosotros, asimismo, de manera deliberada, lo eliminamos. No es que nosotros queramos eliminar el CO2, sino que es parte de nuestro metabolismo. ¿Está claro entonces por qué la fotosíntesis es un gran molino? ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Por qué decimos que la fotosíntesis es un proceso metabólico? Es un proceso metabólico. Primero definamos lo que es el metabolismo. El metabolismo es la transformación de compuestos para el crecimiento celular y que se va a ver traducido en el organismo. No se olviden de los niveles de organización. Partíamos del nivel molecular y terminamos al organismo. 6 niveles de organización: molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas y organismos. Entonces, el metabolismo es la transformación de compuestos para el crecimiento celular que se ve reflejado en el organismo. El organismo crece, el organismo se desarrolla, es decir, todo el proceso metabólico se ve reflejado entonces o se refleja ya en el comportamiento del organismo. Ahora, muy bien, ¿por qué decimos entonces de que la fotosíntesis es un proceso metabólico? Pero dentro del metabolismo decíamos que hay que diferenciar 2 cosas fundamentales. El metabolismo se produce en 2 momentos. Se produce en el momento del anabolismo y del catabolismo. Igual lo voy a explicar con el mismo ejemplo que ponía la profesora de fisiología en Cuba. Y ella decía que realmente no tiene nada que ver, por favor, si alguien, no quiero que se sienta aludida, porque ella, para que nunca se olvide, vamos a empezar con nombres de personas. Y vamos a poner con nombres de mujeres. Y que está aquí, está una compañera aquí, ¿no? Ella decía, para que nunca se olviden, ¿verdad? Para que nunca se olviden. El anabolismo, analógicamente, para que puedan tener una mnemotécnica, relaciónelo con el nombre de Ana. Y dice, en el anabolismo, Ana construye
Y en el catabolismo, asócialo con cata. Con cata. Cata destruye. Fíjense. Facilito. Entonces, Ana construye y cata destruye. Entonces, ¿qué es el anabolismo? El anabolismo es la transformación que se produce durante el metabolismo, mediante el cual moléculas sencillas se convierten en moléculas mucho más complejas. Entonces, repito, el anabolismo, transformación de sustancias mediante el cual las moléculas sencillas se vuelven moléculas mucho más complejas, mucho más complejas. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de ladrillos, cada uno de esos ladrillos son las moléculas. En el momento que se estructuran y forman una pared, forman una estructura más compleja. Eso es el anabolismo. Y la fotosíntesis es un proceso anabólico, porque existe producción. Ana produce, Ana construye, Cata destruye. ¿Qué es en cambio el catabolismo? El catabolismo es la transformación de las moléculas más complejas en moléculas más simples. Fíjense, para que nunca se olvide. Entonces, la transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas. Es decir, Ana construyó la pared y Cata la destruye. Es decir, a esa pared, que era una cuestión compleja, la destruye y la vuelve añico los ladrillos. Entonces, la fotosíntesis, para que nunca se olviden, es un proceso metabólico que cae dentro del anabolismo. Dentro del anabolismo. Es decir, porque construye. En el proceso de la fotosíntesis se construyen sustancias. Pero ¿cómo se clasifican los plastidios? ¿Cómo están clasificados los plastidios? Y aquí realmente hay un error terrible en la gente que utiliza indistintamente para referirse a los leucoplastos, para referirse a los cromoplastos. Hay una clasificación que es importante definir. Primero, por plastidios se define todos los organelos citoplasmáticos que están directamente relacionados con el almacenamiento y la fotosíntesis. Repito, los plastidios son organelos citoplasmáticos que están relacionados con el almacenamiento de sustancias y con la fotosíntesis, ¿no? Por eso que realmente decimos que están en el citoplasma y son exclusivos de las células vegetales. Pero hay una diferencia, hay una connotación, no son iguales. Hay plastidios activos y hay plastidios inactivos. Vamos a definir lo que son los plastidios activos. Los plastidios activos son orgánulos citoplasmáticos que están almacenados en el citoplasma y que tienen que ver con la fotosíntesis. ¿Y qué era la fotosíntesis? El proceso metabólico de transformación de nutrientes a través del anabolismo. Ana construye, Cata destruye. Ana construye, Cata destruye. Entonces pondrán anabolismo para el glosario. Anabolismo es la transformación o es la producción de compuestos partiendo de una molécula simple a formar una molécula compleja. Catabolismo, cata destruye. Entonces, la transformación de la molécula compleja a una molécula sencilla. Verán que han salido, creo, esta clase más de los términos que teníamos de arranque del glosario, ¿no? Entonces, los plastidios activos, orgánulos citoplasmáticos que están en el citoplasma, pero que están íntimamente relacionados con el proceso de la fotosíntesis, con ese proceso metabólico, ¿no? Pero a su vez hay características, es decir, no todos son iguales. Por ejemplo, miren, si ustedes ven una planta autótrofa que tiene hojas, no sé, de color rojo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto los crotons, no sé si conocen los crotons, tienen hojas rojas, ¿no? Tienen plastidios activos. Los plastidios activos, entonces recuerden que están relacionados con la fotosíntesis, no se olviden. Pero ellos realmente, los plastidios, en el caso del croton, generalmente cuando los plastidios generalmente toman una coloración roja, se llaman rodoplastos, pero son plastidios activos que están íntimamente relacionados con la fotosíntesis. Pero lo que pasa es que en ese tipo de plastidios activos llamados rodoplastos, generalmente la clorofila está enmascarada, está camuflada, está escondida, está realmente de manera inmanente, invisible, a través de un corpúsculo que se llama ficoeritrina. Es decir, la ficoeritrina es un corpúsculo que tapa a la clorofila en los rodoplastos. Pero los rodoplastos son plastidios activos. Es decir, que desarrollan ese proceso fotosintético que hicimos la analogía con un gran molino, en donde existen los elementos input de entrada y elementos output de salida. Este tipo de rodoplastos generalmente los encontramos básicamente, ¿se acuerdan que decíamos que en las algas se encontraba también plastidios? Se encuentran básicamente en las algas rojas o también en las algas rodoficias.
Las algas rodopicias son aquellas que tienen una coloración roja. Plastidios activos también son los feoplastos. Los plastidios activos, llamados feoplastos, también son plastidios activos. Es decir, que cumplen con la función de la fotosíntesis. Pero el pigmento, la clorofila, está tapada, está cubierta, está enmascarada, está inmanente. Y realmente lo hacen a través de un corpúsculo que se llama fucosantina. Es decir, la fucosantina, en el caso de los feoplastos, cubren la clorofila, pero también hacen el proceso fotosintético. ¿Dónde se encuentran los feoplastos? Los feoplastos se encuentran en las algas pardas, o también llamadas algas feofisias, en las algas feofisias. Y luego tenemos los campeones del mundo, ¿no? Los que son la estrella, que son los cloroplastos, que son los que más dominan la naturaleza. Pero a ver, los forestales tenemos esa, o todos tenemos esa idea errónea, que son solo los cloroplastos son plastidios activos. Los cloroplastos son los más visibles y son generalmente los que tienen en su composición la clorofila. Y esta clorofila es la que permite la captación de los diferentes protones, de los diferentes cationes que se van dando en el proceso de la iluminación para poder hacer el proceso fotosintético. Bueno, la clorofila está muy relacionada con el magnesio, ¿verdad? El magnesio realmente es el que de alguna manera contribuye para poder absorber, en este caso, los fotones que vienen del sol. Entonces, los cloroplastos son los más abundantes, tienen coloración verde. También son orgánulos citoplasmáticos que están en el citoplasma y que cumplen la función de la fotosíntesis. Aquí hay tres términos más para el glosario: rodoplastos, feoplastos y cloroplastos. Decíamos que los plastidios cumplen dos funciones fundamentales: fotosíntesis y almacenamiento. Los de almacenamiento se llaman plastidios inactivos. Es decir, aquellos que no intervienen en el proceso fotosintético de manera directa, pero que son aquellos que permiten el almacenamiento. Y pueden llamarse cromoplastos. Igual los cromoplastos son organelos citoplasmáticos que están en el citoplasma, pero que no tienen que ver con la fotosíntesis. Más tienen que ver con la coloración de los órganos. Por ejemplo, de las flores, de los frutos, son que tienen carotena y santófila. La carotena o santófila dan una coloración amarillenta o rojiza, por ejemplo, a los frutos, les dan a las flores, a algunas hojas les dan ese tipo de coloración, pero no están encargados de realizar el proceso fotosintético. Y luego tenemos también los leucoplastos. Los leucoplastos son orgánulos citoplasmáticos que están entonces en el citoplasma, pero que no son responsables de la fotosíntesis, sino del almacenamiento de sustancias. Y de acuerdo a la sustancia que almacenan, se clasifican de diferentes maneras. Por ejemplo, si almacenan almidón, se llaman amiloplastos, para que no se olvide. Entonces, pongan en el glosario: amiloplasto, plastidio inactivo que almacena almidón. Proteínoplasto, plastidio inactivo que almacena proteínas. Y lípidoplasto, entonces, plastidios inactivos que almacenan lípidos, grasas, ¿no? Entonces, miren, la importancia que tienen los plastidios y que le dan la característica fundamental a la planta de ser ingeniero. Sí, Mayrita, dígame. Por favor, ¿puede volver a repetir los conceptos de aminoplasto para anotar en...? Con todo gusto. Amiloplasto. Gracias. Decimos que es un plastidio inactivo, que se encuentra en el citoplasma y que almacena almidón. Almacena almidón, amiloplasto. Proteínoplasto es un plastidio inactivo que se encuentra también en el citoplasma y que almacena proteínas. Y tenemos finalmente los lípidos, que son plastidios inactivos que se encuentran en el citoplasma, pero que almacenan lípidos, almacenan grasas, y es lo que le dan cierta textura, por ejemplo, a cierto tipo de tejidos. Entonces, esta es otra de las características sine qua non, aparte de la pared celular, los plastidios que diferencian la célula vegetal de la célula animal. Y tenemos la última, las vacuolas. Generalmente, miren, vienen a constituir entonces también organelos citoplasmáticos y que cumplen funciones fundamentales en el metabolismo celular. Generalmente son las que almacenan las sustancias de desecho. Y desde el punto de vista del desecho pueden ser de secreción y de excreción. Secreción, cuando las sustancias se almacenan y se quedan en el interior de la célula. Secreción, entonces cuando se almacena una sustancia y se queda en el interior de la célula. Y en cambio la excreción, cuando esa sustancia se forma en la célula, es vertida en el protoplasto y se bota hacia afuera, se elimina hacia afuera. Por eso, miren, las vacuolas son súper importantes para los forestales, ¿verdad?
En las vacuolas es donde se almacenan las sustancias de reserva. Por ejemplo, miren las vacuolas, ¿qué nomás almacenan? Por ejemplo, almacenan taninos. Almacenan, por ejemplo, resinas, colorantes, aceites esenciales, almidones. Almacenan la glucosa, carbohidratos. Por eso muchas plantas se utilizan para utilizar de ellas productos del metabolismo celular que se almacenan en la vacuola. Agua, azúcares, minerales. Miren, por ejemplo, qué sé yo, si vamos a Santo Domingo los Colorados, se siembra mucho el caucho para aprovechar de ellos un producto de la vacuola que es el látex, ¿no? En el pino, las resinas para hacer colorantes, taninos. Es decir, la vacuola juega un papel fundamental dentro del proceso entonces celular. Entonces, acumulan productos que se van formando en el metabolismo celular. Las vacuolas van cambiando, van variando, tienen una metamorfosis, tienen un cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando la célula es joven, las vacuolas están distribuidas por diferentes partes del metabolismo, pero a medida, generalmente, que las vacuolas van engrosando, se van haciendo más grandes, generalmente van confluyendo las vacuolas, se van uniendo unas con otras y pueden llegar a ocupar incluso hasta las 3/4 partes del citoplasma. ¿Qué significa eso? Que al ocupar las 3/4 partes del citoplasma, generalmente el núcleo es desplazado hacia la periferia. Es decir, el núcleo está muy cerca de la pared celular. Y la vacuola entonces se encarga del almacenamiento de sustancias que se producen durante el proceso de ANA y el proceso de catabolismo, que habíamos señalado que es de fundamental importancia. Entonces, miren la importancia entonces que tiene desde el punto de vista celular, entonces las vacuolas. Las vacuolas, yo por eso siempre digo, hay muchos usos que se dan a las plantas o que se siembran las plantas única y exclusivamente para poder utilizar productos de la vacuola. Pero esto realmente, ¿cómo empata en el cultivo de tejidos vegetales? Decíamos nosotros de que la célula, cuando descubre Robert Hooke en 1665, en 1667, él definitivamente comienza a hablar ya de células. Se comió a cambiar nuevamente el concepto de células, pero luego Matthias Schleiden y Theodore Schwann patentaron la teoría celular a través de los 3 postulados, unidad de origen, unidad estructural, unidad funcional. Pero luego vino un autor que es fundamental dentro de la teoría celular, que es Virchow. Y Virchow, este señor, dijo de que la célula generalmente es totipotente. Entonces, a la teoría celular, generalmente le decimos que es la teoría totipotente. Y es la teoría en la cual se basa la clonación. Es la teoría en la cual se basa la micropropagación para propagar plantas de manera alternativa. Es decir, si la célula está en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo, entonces, ¿por qué realmente no aprovechar esa potencialidad que tiene la célula para poderla multiplicar, para poderla realmente hacer que regenere mayor cantidad de elementos naturales? Tengo una tesista que estaba por graduarse, pero lamentablemente tuvo por ahí un problemita de la parte académica y no ha podido graduarse hasta ahora. Y ella, por ejemplo, fíjense, utilizó semillas de cinchona, y ella trabajó en cariogénesis. Es decir, aprovechando la totipotencialidad de la célula. ¿Qué hizo? Trató de inducir. ¿Qué era inducir? ¿Qué era inducir? ¿Qué era inducir? Hacer que algo pase. ¿Hacer que algo pase? ¿Qué más? ¿Qué era inducir? Hacer que se acelere un proceso. Acelerar un proceso. La semillita como tal, de cinchona, si no se hubiera inducido el proceso, podía haber germinado y ser una planta completa. Pero ella, ¿qué hizo? Indujo el proceso y alteró el patrón de crecimiento para dar lugar a la formación de una célula totipotente. Es decir, para que esa célula, lejos de formar una plantita de cinchona completa, forme un callo, forme una masa amorfa de células indiferenciadas. Y de ahí, generalmente, que la propagación in vitro de plantas es una técnica alternativa porque parte de células totipotentes. Es decir, células que están en la capacidad regenerativa de formar un individuo completo. Entonces, fíjense en qué se sustenta entonces la biotecnología forestal, en qué se sustenta el cultivo de tejidos vegetales. Se sustenta en la célula, se sustenta en la totipotencialidad de la célula, en la capacidad regenerativa que tiene la célula. Entonces, esa es la razón por la cual hoy en día, a nivel mundial, se está utilizando prácticamente esta como una técnica alternativa para lograr la multiplicación masiva de las plantas. Bien, hasta ahí. A ver, les dije antes un término pegal.
No sé si ahora si quieren pueden prender las camaritas. Pegal para el glosario quiere decir fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Entonces, el pegal es el primer alimento que tienen las plantas después de la fotosíntesis. Pegal, entonces, es el fosfogliceraldehído. Repito, pegal, así se escribe. La letra P, la letra G, la letra A y la letra L. Entonces, miren, no es entonces que el primer producto orgánico que se forma de la fotosíntesis no es entonces la glucosa. Generalmente el primer producto que se forma de ese proceso metabólico que habíamos conversado es el pegal. Y el pegal es el fosfogliceraldehído. Y es prácticamente, miren, o sea, tiene razón, pues no, si la planta es la que produce, entonces primero ella se nutre ella. ¿Y de qué se nutre? Se nutre de pegal, es decir, de fosfogliceraldehído. Y el exceso que le sobra, lo almacena a través de glucosa, de sacarosa, de fructosa, de rabinosa, y lo almacena en los plastidios inactivos. De esa manera funciona, miren. O sea, funciona de una manera fabulosa. Es decir, entonces, no es que la planta, intencionalmente en la fotosíntesis forma oxígeno. Primero mito que hay que quitarnos. ¿Qué es un mito? A ver, ¿qué es un mito? Para el glosario, mito, ¿qué es un mito? Algo que se dice que puede suceder, pero en realidad no se puede constatar. Ah, un mito es una idealización idónea, pero inaplicable. Es una idealización idónea, pero no aplicable. Es decir, si yo tengo como mito, no sé hacer una cosa, pero ¿qué es idónea? ¿Pero qué es inaplicable? Entonces les decía, mire, es un mito pensar que la fotosíntesis, entonces, está destinada para producir oxígeno. Hay que sacarnos eso de la cabeza, ¿verdad? La fotosíntesis no está destinada para producir oxígeno. La fotosíntesis está destinada para producir carbohidratos. Sino que la célula, como para ello, para la célula en el metabolismo, que decíamos que es la fotosíntesis, elimina oxígeno. ¿Ustedes creen que nosotros estamos hechos para producir CO2? Esa es la pregunta, ¿verdad? No. Pero producimos CO2. Entonces es exactamente igual. Así como para la planta, ella que realmente durante el proceso fotosintético produce oxígeno, nosotros durante el metabolismo celular producimos CO2. Pero no es porque queramos producir, ojo, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Hay que desmitificar aquello, hay que desbancar aquello. Entonces, ¿la planta qué hace? La planta durante el proceso fotosintético forma entonces compuestos orgánicos. Y el primer compuesto orgánico, ni boba, pues, no va a trabajar para otros, ¿no? Lo primerito que hace es alimentarse ella. Y entonces el primer alimento que consigue es el pegal, que es el fosfogliceraldehído. Y luego dice, ah, muy bien, señor, ya me alimenté yo, ¿no es cierto? Ahora sí, lo que sobre para los humanos y los animales, ¿no? Y lo transforma en carbohidratos, y esos carbohidratos, como el caso de la glucosa, la fructosa, los almacena en los órganos de reserva. Y ahí entran en juego fundamental, entonces los plastidios inactivos, porque son los plastidios inactivos los que finalmente almacenan sustancias. Pregunta para la próxima clase, para tener que conversar en la siguiente clase. A ver, ¿qué dicen ustedes? Los plastidios inactivos, ¿podrá haber degeneración? La pregunta que queda planteada para la siguiente clase, ¿podrá haber degeneración de los plastidios activos a inactivos? Pregunta para poder conversar. ¿Cómo fue que dijo, ingeniero? ¿Podrá haber degeneración? ¿Podrá haber degeneración de plastidios activos a plastidios inactivos? Ustedes me dicen sí o no la próxima clase y por qué. En función de lo que hemos aprendido ahora. Pues así son mis clases. Para mí el glosario es fundamental. Si ustedes van entendiendo el glosario, es de fundamental importancia entender la asignatura, entender la materia, y siempre enseño con analogías, sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie, sin ninguna cuestión de carácter personal, sino que es únicamente con el ánimo de que puedan aprender. Es decir, sin tratar de herir susceptibilidades básicamente para ninguno, ¿no? Sino que es con el ánimo de que podamos aprender. Entonces, repito otra vez. La pregunta que queda para la próxima clase, entonces en cuanto iniciemos la próxima clase, le voy a pedir por favor a Leslie como presidenta del curso que lea la pregunta, diga, porque puede ser que yo me olvide, ¿no? Entonces dicen, pregunta,
¿Puede haber degeneración de los plastidios activos e inactivos? Entonces dice alguien, sí, por tales y tales razones. O no, por tales y tales razones. Bien, entonces, recuerde, ¿cuántos términos tienen ahora? Si creo que salieron siquiera, deben tener ya unos 40 o 50 ya. Al final de la asignatura avanzamos con unos 200 por lo menos. Y tenemos que saberlos todos. Si queremos entender la materia, no hay cosa más hermosa. Uno verá, aumenta la autoestima cuando uno entiende lo que escucha. Cuando usted entiende lo que escucha. Y a mí me encanta que mis estudiantes entiendan lo que están escuchando. Es decir, para hacer efectivo lo que había planteado en los resultados de aprendizaje, que los estudiantes se empoderen del conocimiento, se empoderen de los resultados de aprendizaje. Y para eso voy articulando diferentes metodologías para que los estudiantes se vayan empoderando del conocimiento. ¿Cuántos términos tiene el glosario? Yo tengo 66, ingeniero. Claro, llegaron en cantidad, ¿no es cierto? Y para la próxima clase puede ser que pase algo, ¿no? Puede ser que pase algo, no sabemos. Pero entonces la pregunta queda planteada. ¿Hay degeneración de plastidios activos e inactivos? ¿Sí o no? Entonces, eso vamos entonces a tenerlo para la siguiente clase. Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta tal vez que tengan? ¿Alguna cosa, algún término que de repente no se les quedó claro? Con todo gusto, por favor, antes de terminar. Antes de terminar la clase. Me gusta ser muy respetuoso en el tiempo de ustedes. Además, todo está planificado. Entonces, para no ingerir en el tiempo de ustedes, que es un tiempo sagrado, es el tiempo de ustedes, el tiempo de ustedes es único, ¿no? Yo siempre digo que para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, ¿algún término que de repente a veces no les quedó claro? ¿Todos los tienen claros? Ingeniero, solamente una pregunta sobre la ficoeritrina, que yo aquí había notado que es como de los plastidios activos que cubren. Ya, en el caso de la... De los rodoplastos. La ficoeritrina entonces es un pigmento que enmascara o que cubre a la clorofila en los rodoplastos. Y decíamos que los rodoplastos generalmente son plastidios activos que hacen la fotosíntesis, pero el pigmento activo está escondido, está camuflado, está inmanente, está tapado y lo tapa un pigmento llamado ficoeritrina. Y entonces decíamos que ese tipo de plastidios se encuentran en las algas rojas o también llamadas algas rodoficias. Rodoficias. ¿Está bien? ¿Estamos por ahí, Mayrita? ¿Estamos claros? ¿Está claro, Mayrita? Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro término? Bueno, si no hay más preguntas, no se olviden, chicos, de que me interesa que sepan para el mundo profesional, pero me encanta que se preparen para la vida personal. Que sean extraordinarias personas. Que sean seres humanos maravillosos. Y justamente en estos días que va a haber de asueto, ¿no? En la próxima semana, traten de aprovechar para conectarse con lo que más quieren, ¿no? Que es de fundamental importancia. Recuerden que, lamentablemente, las universidades no dan títulos de valores. Las universidades dan títulos académicos. Y los valores únicamente los otorga el ser. La parte intrínseca. ¿Ve otro término al glosario? Intrínseco, interno. Intrínseco, interno. Todos tienen que estar atentos. ¿Me puede repetir el término que me están recortando? Quiere decir interno. Intrínseco, interno, o es algo interno a un tejido. Intrínseco es algo interno a un tejido. Y una vez el otro, a ver, exógeno, porque llegan a los 70, exógeno, que se encuentra fuera de un tejido, exógeno, de carácter externo a un tejido, exógeno, de carácter externo a un tejido. Externo a un tejido. Bien, entonces no se olviden, por favor, de ser seres humanos cada día mejores. O sea, hoy tenemos que ser mejores seres humanos de lo que fuimos ayer. Y mañana seamos mejor de lo que fuimos hoy. No se olviden que en la vida todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Y el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. A mí me encanta algún rato, si la vida, ojalá me diera la oportunidad de encontrarme con profesionales excelentes. Excelentes, pero sobre todo con profesionales y personas extraordinarias, humildes, solidarias, con valores. Así que si Diosito lo permite, no se olviden a ver de hacer la tarea. Sigan haciendo todos los días la tarea, verán, y abrazar a lo que más aman, lo que más adoran. Esa tarea es para toda la asignatura, ¿eh? Y si alguien tiene la valentía, oiga, me faltan algunos que no están comentando, ¿eh? Por favor, en la clase, comente un hito para poder avanzar y matizar un poquito la asignatura. Para mí es de fundamental importancia. Así que les deseo lo mejor en esta semana, una bendecida semana, que Diosito me los bendiga, que les vaya extraordinariamente bien en todas las actividades, tanto en el plano académico como personal. No se olviden, para la próxima clase ya vamos a analizar unas temáticas del documento guía,
por favor, necesitan tenerlo. Entonces, si Dios lo permite, nos estamos viendo la próxima clase, que es el día jueves. Que les vaya extraordinariamente bien. Muchísimas gracias. Pero, ¿una cortecita? Sí, claro. Verá, hay palabras que usted no nos dice que pongamos dentro del glosario, pero digamos, en mi caso, es una palabra que no la conozco y usted no nos pide si la puedo poner o solo tiene que... ¡Qué buena pregunta, Carmito! Oiga, qué bestia. ¡Qué chévere! ¡Qué genial! Muy bien, anótese ahí. Ya un rato le voy a dar un reconocimiento por haber puesto la parte estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. ¡Claro! Si yo no entiendo un término, y no lo dije yo para el glosario, póngalo como glosario. ¿No? Justo me olvidaba de decir aquello. Muy bien, gracias, Carmín, también se acuerdo. Ya, ingeniero, muchas gracias. Tiempo de aquello, ¿no? Entonces, si yo no entiendo, no sé, por decir algo, vamos a suponer alguien no entiende lo que es catabolismo, por cierto, pero está dentro del glosario. O existe otro término, por decir algo, que no está dentro del glosario que he dicho. Entonces, anótelo, por favor, y eso lo vamos a contabilizar en la suma final de todos los términos. Digo que más o menos al final de la asignatura llegamos más o menos con 200 términos y tenemos que saberlos todos. Tenemos que saberlos absolutamente todos. Mis clases definitivamente son así, son muy interactivas porque realmente vamos aplicando lo que vamos estudiando y vamos realmente poniendo en práctica lo que dice en el glosario. Pues todos tienen que ser atentos. Si alguien no está atento, pues definitivamente pues no podemos aprender. Bien, entonces ahora sí me despido. Muchas gracias. Una extraordinaria semana. Que les vaya muy bien y si Diosito lo permite, nos vemos en la próxima clase, que es el día jueves. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches.